poder venir a, pues, a aprender un poquito más, ¿verdad? Ajá, es muy buena táctica la que ha hecho la universidad. Sobre todo a las personas que no tienen la posibilidad de tomar una carrera formal aquí en la universidad. Y para quienes tenemos también la oportunidad y tenemos el tiempo de poder tomar algunos cursos que nos permitan poder reforzar los conocimientos que ya adquirimos. Tengo grandes expectativas y espero que se cumplan. ¿Sí? ¿A qué cursos vas? Pues me interesa introducción al teatro, el arte de hablar en público y defensa personal. Así son beneficiados miles de jóvenes y adultos guatemaltecos que desean complementar su educación por medio de los cursos libres en la USAC. Durante el monitoreo de las autoridades del Establecimiento de Educación Superior, se determinó que hubo 7.000 inscripciones y 14.000 asignaciones. Aparte, pues también se llevan a cabo en 11 centros universitarios departamentales. En esta oportunidad, pues contamos con 147 cursos distribuidos en las diferentes áreas del conocimiento y los horarios en que se desarrollan es de 7 de la mañana a 12 y media del mediodía en tres diferentes sedes. Este tipo de cursos abarca desde disciplinas físicas hasta científicas y oficios que pueden desempeñar los alumnos para generar ingresos extra. Este tipo de eventos se realiza a nivel nacional para beneficiar a miles de guatemaltecos.